ruta Monterrey-San Luis. Primera llamada para el vuelo inaugural, ruta Monterrey-San Luis con Aerobus. Bienvenidos. El día de hoy vamos a dar por inaugurada la ruta San Luis Monterrey-San Luis, operada por Cessnas 208. En Aerobus nos sentimos muy orgullosos por aperturar esta nueva ruta y es muy agradable poder contar con cada uno de ustedes. Así también he de comentar que Aerobus, como la nueva aerolínea regional, contamos con diversas rutas operando en el noreste, golfo y sureste de México. El día de hoy, a las 13:35 horas, tendremos nuestro primer vuelo de 7 rutas, de 7 frecuencias que operaremos por semana con destino a San Luis. Para poder dar inicio a este evento, quiero presentar al Presidium, donde contamos con Javier Herrera, director general de Aerobus. Gracias. Raful Zacarías Esa, administrador de honor. La licenciada Mari Carmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo del Estado de Nuevo León. Licenciado Juan Carlos Machinena Morales, secretario de Turismo de San Luis Potosí. Y contamos también con el ingeniero Raúl Sabre, representante también del área de OMA. Muchas gracias. Una vez habiendo presentado nuestro presidium, comenzaremos con las palabras de nuestro director general, Javier Herrera. Muchas gracias. Nuevamente, aquí inaugurando una nueva ruta. Quisiera comenzar por agradecer la presencia de Mari Carmen, secretaria de Turismo del Estado de Nuevo León, Juan Carlos Machinena, secretario de Turismo del Estado de San Luis Potosí, a Raúl Sabre, Head of Road Developments en Grupo OMA, Raful Zacarías, administrador del Aeropuerto Internacional de Monterrey, y a todos los medios presentes e invitados especiales. Hoy es un día muy importante para ellos, con el lanzamiento de la ruta Monterrey-San Luis Potosí y regreso, marcando un nuevo parteaguas en la conectividad regional del noreste del país. Comenzamos operaciones hace ya 7 meses y en todo este tiempo hemos realizado 2.460 operaciones transportando 11.657 pasajeros de la manera más segura y cómoda, con una puntualidad del 97.86%. En Aerobus operamos a 10 destinos en el noreste de México, desde Piedras Negras hasta el sureste en Villahermosa, cubriendo una gran necesidad de conectividad regional. La ruta Monterrey-San Luis Potosí-Monterrey operará de manera diaria saliendo a Monterrey con destino a San Luis Potosí a la 1:35 de la tarde, llegando a las 3:30 y saliendo de regreso a Monterrey a las 4:10, llegando a las 6:05 aquí a Monterrey. De igual forma, se podrá conectar San Luis Potosí con una breve escala de 35 minutos en Monterrey hasta Piedras Negras. En Aerobus, los más de 140 colaboradores trabajamos día y noche para la total seguridad y satisfacción de nuestros pasajeros, para que realmente nos consideren como una herramienta de trabajo en las necesidades de conexión regional. Recientemente, con la incorporación de dos más totalmente nuevas aeronaves tipo Cessna Grand Caravan EX, podremos cumplir nuestro objetivo, aumentar más frecuencias, más destinos y poder conectar a toda la región. También cabe señalar que en la mañana de hoy también inauguramos un nuevo destino que es Poza Rica, en el cual podremos, con los pasajeros de Poza Rica, podrán viajar hasta Monterrey, digo, con diversas escalas, o a Reynosa, a Tampico, a Veracruz, a Villahermosa. Entonces, Poza Rica también se está reactivando, que es un destino que no estaba servido actualmente. No me queda nada más que agradecer a los pasajeros por la confianza mostrada en Aerobus y que realmente estamos muy contentos de poder conectar nuestras dos casas, Monterrey y San Luis Potosí. Muchas gracias y buenas tardes. Carlos, Mari Carmen, Rafael, Javier, todo el equipo de Aerobus. Bienvenido, señor secretario, bienvenida Mari Carmen al aeropuerto de Monterrey. Javier, pues esta ya es tu casa. Y qué bonita casa tienes, por cierto. Y me refiero a eso porque, bueno, como lo acaba de mencionar el director general de Aerobus, están abriendo consistentemente vuelos desde Monterrey para comunicar de manera mucho más eficiente las distintas poblaciones que se encuentran cercanas a Monterrey. En este caso,
San Luis Potosí, dos polos importantes económicos, polos importantes de desarrollo, y era una asignatura pendiente que teníamos, y qué bueno, y agradecidos con la confianza de Aeros, la flota más joven que hay, un avión que es una referente en cuanto a la aviación regional, en cuanto a tecnología, en cuanto a seguridad. Es un avión moderno, son aviones de última generación, son aviones que ahorita se van a dar de cuenta, no huelen a nuevos, son nuevos. Estos dos aviones los acabas de recibir, Javier, es unos días, vienen de, ahora sí que de la fábrica, no son reciclados, son aviones nuevos, para que la gente sienta pues la confianza y pueda apreciar el tamaño del esfuerzo y el profesionalismo que hay detrás de esta aerolínea. Es que Nuevo León y San Luis Potosí, Monterrey y la capital potosina, estamos muy unidos toda la vida. Hay familias que comparten negocios, comparten muchos aspectos de los dos estados. El sector empresarial nos va a estar esperando ahorita en San Luis Potosí al aterrizar, ahí van a estar los representantes de todas las cámaras empresariales. Estamos muy contentos, el gobierno del estado, un saludo de nuestro gobernador, de Ricardo Gallardo Cardona, muy contentos porque hace casi más de 2 años que no tenemos esta conectividad y era ya urgente para San Luis. La zona industrial de San Luis es muy potente, muy fuerte, hay una gran relación, como ya lo decía, con la Unión, y nos surgía este vuelo. Es un honor para mí estar aquí frente a ustedes, reconociendo el gran trabajo de nuestro aquí amigo Javier Herrera. De veras que qué gusto tener empresarios como tú, siempre te lo he dicho, y obviamente nuestra casa aquí del aeropuerto de OMA, y nuestro compañero Juan Carlos de San Luis Potosí, y juntos y juntas poder pues anunciar este nuevo vuelo, que es uno de muchos. Javier, estoy segura que seguirás conquistando la región del noreste con estos vuelos, no nomás del noreste, sino también ya a otros lados, pero seguir consolidándonos como ese aeropuerto de interconexión aérea, como ese aeropuerto regional, que tú lo estás haciendo súper bien. Gracias por la confianza en Monterrey, gracias por la confianza en OMA, digo, te lo puedo decir a nombre de ellos también, que es un honor que sea tu casa aquí el aeropuerto de Monterrey. Entonces, desde el gobierno del estado estamos muy contentos, estamos trabajando en equipo con OMA, estamos trabajando en equipo con las aerolíneas, como ahora en este caso con tuyo, para seguir posicionándonos como ese hub de interconexión aérea en miras ahorita al 2026, que es el Mundial FIFA. Es un gran evento y creemos que todos estos esfuerzos se van a consolidar en ese año y dejaremos un legado para los años que siguen. Muchas gracias por tu confianza y pues bueno, no me quiero tardar mucho porque ya mero es hora de despegar. Mucho éxito y pues nos vemos pronto en alguna otra inauguración de algún otro vuelo, los que vienen, ya sabemos, internacionales, pero eso luego los platicamos. Muchas gracias. Una, dos, tres.